dejó el choque. No pasa nada, no pasa nada. El choque de uno de los niños de mascarada con otro que venía huyendo de otra mascarada anterior para que no lo golpeara. Y tuvieron un pequeño incidente. Pero aquí acompañamos, continuamos acompañando a esta, este lindo pueblo, esta linda tradición por estas calles sanroqueñas. Pueden ver la actividad de la mascarada que convoca gran cantidad de público y todavía vemos muchísimo público adelante también esperando. Mucha gente que espera durante el camino cerca de sus hogares para unirse también a esta gran caravana que por aquí se encuentra transitando en estas calles de San Roque de Grecia. Bien, vamos arrimando las gigantes para acá también porque tenemos una piecita que bailar por acá. A ver si los muchachos de seguridad nos ayudan a acercarnos por este lado. Ahora, bueno, parte de los detalles de la organización es rendir homenaje en los hogares a personas involucradas en lo que fue tal vez dar o colaborar en la obtención de patrocinios y colaborar en sí en la desarrollo de las fiestas en su totalidad. Entonces les están haciendo un pequeño homenaje fuera de los hogares de cada uno de ellos con un baile de la mascarada y la música cimarrona para que también la gente disfrute al máximo esta actividad. De una forma particular en estos casos, para agradecimiento, escuchamos el agradecimiento al fondo. 3 años consecutivos nos colabora para el recorrido de esas mascaradas, así es de que en este momento toda la mascarada para este lado, aquí vamos a bailar una piecita, espero que también la disfruten todos, pero en agradecimiento a Andrés Paniagua por su colaboración que nos ha dado, así es de que muchachos, ustedes dicen, en el momento que quieran iniciar la piecita. Y vamos a bailarla, vamos a bailar bien esa pieza. ¿Cómo te llamas? Naranjo, siempre presente. Hay varios me preguntan sobre el nombre de la página para ver el canal, para ver los videos de lo que es esta transmisión, este recuerdo de esta linda actividad aquí desarrollándose en las calles de San Roque de Grecia con motivo de sus fiestas patronales el próximo miércoles 16 de febrero en este año 2023 que nos encontramos por aquí compartiendo con esta linda comunidad. Ya en la mañana participamos de lo que fue la caminata programada por diferentes sectores. Fue parte, bueno, aquí de San Roque tocamos parte del sector de Cope Victoria y también el sector de San Isidro. Varios puntos muy bonitos en sectores cerca del río, así como algunos árboles icónicos a lo largo del recorrido que también compartimos con ustedes en otros videos. Ahí tenemos ese paso doble. A este vecino de la comunidad, don Andrés, dice que se llama colaborador por segundo año consecutivo, según manifestaba el muchacho al micrófono,
y vamos a continuar aquí compartiendo. Vamos a dar este video por aquí para empezar. Dentro de unos 50 metros que hay una intersección, una bifurcación bastante importante y donde hay cantidad de público, empezaremos a transmitir el próximo video de ese punto específico. Como pueden observar, ahí hay bastante gente en este sector. Desde ahí vamos a compartir el próximo video. Gracias amigos de este su canal Naranjo Siempre Presente. Los invitamos a suscribirse si no lo ha hecho. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir los videos y también no olvide activar la campanita de las notificaciones para que estén al tanto de los videos que siempre estamos compartiendo a ustedes desde las diferentes comunidades que visitamos, sea para eventos deportivos o también para eventos sociales o sus fiestas patronales o procesiones, en fin, una serie de temáticas que por aquí les compartimos. Gracias amigos y hasta la próxima.